Buenas tardes para todos. Buenos días, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que ustedes están viendo este video. Como siempre, mi nombre es Ángel Monagas. Estamos en el canal NEC Noticias. Saludos a Arturo. También estamos en Caiga Quien Caiga CQC TV. Y por supuesto, Instagram, mi Instagram, arroba Ángel Monagas. Y nuestro Twitter, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Recuerden los que puedan, quieran colaborar con este esfuerzo que hacemos. Nuestra cuenta de PayPal, se escribe paypal.me/caiga quien caiga. De un dólar para arriba todo es cacería. Le pongo los lentes, que es mi mecanismo de protección para todo, esperando que hoy no nos falle la electricidad como el resto de los días. Bueno, yo no les voy a hablar de la problemática de Venezuela porque sigue igualita. No se ve mejora. Problema eléctrico, problema gasoil, gasolina. El problema de la inflación que se come a la gente. No les voy a hablar a nuestros amigos del exterior, sobre todo, y los que nos sintonizan a través de otras plataformas, de ese problema. Les quería hablar del tema Capriles. Nosotros veníamos advirtiendo una regla básica en política. El que no hace, le hace. Nosotros veníamos diciendo que todavía hay, yo los llamo estúpidos, que creen que el chavismo es bruto, que creen que Maduro es bruto. No serán buenos, pero brutos no son. Y veníamos advirtiendo además lo que estaba pasando dentro de la oposición, o lo que está pasando con la oposición, es decir, una inercia sobre lo que la gente quiere que se le diga, y que la gente más que quiere que se le diga, porque a veces llaman populismo. No, porque él está diciendo lo que la gente quiere oír. No, lo que la gente necesita oír. A la gente nosotros tenemos que motivarla, estimularla. De esa manera la vamos a activar. Es fácil. Escuchaba por allí un periodista desde el exterior, por allá por Europa, diciendo que no hay, o sea, el radicalismo tampoco es bueno. Nada del chavismo sirve. No podemos aceptar nada, pero es cómodo cuando lo dices desde el exterior. Cuando estás dentro de Venezuela, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Yo estoy en una radio comercial y tengo que cumplir unos parámetros de la ley nacional. Dentro de Venezuela, vamos a hablar claro y raspado. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el que mueve, el que quita, el que pone? Pero bueno, de eso no era lo que le quería hablar. Sabíamos que, o sea, aquí ha habido varios problemas. La salida de Guaidó y la fuerza del cambio. Mi columna se llama, la de esta semana, la fuerza de él cambió. No la fuerza del cambio, la fuerza de él cambió, Capriles. ¿A qué está jugando Capriles? Capriles está jugando a lo que ha venido pasando en este país en los últimos 20 años. Protagonismo, arreglo. Yo no sé de qué tipo, porque yo no, a mí no me gusta hablar sin prueba. Pero yo tengo argumentos. En mi columna hago un recuento de todo eso. En el 2014, Leopoldo López salió para acabar con el liderazgo de Capriles, porque Capriles le molestaba al gobierno. Ciertamente Capriles ha cometido errores. Cuando el pueblo salió a la calle, eso que vemos ahora que pasa en Bielorrusia, que pasa en otros países, aquí pasó en el 2013. La gente salió a decirle a Capriles: estamos contigo, estamos en la rechera y te vamos a acompañar. Sin embargo, Capriles no lo quiso hacer. No lo hizo. Y mandó a la gente una bailoterapia. Lo demás es historia.
En el 2014 sale el amigo Leopoldo López. Y Leopoldo López salió a destruir el liderazgo de Capriles, lo cual hizo mucho más después del resultado calamitoso del diciembre del 2013 con alcaldías, gobernaciones, etc. Leopoldo asume el liderazgo, pero al mismo tiempo también Leopoldo se guillotina y va preso. Cae en la trampa del señor Diosdado Cabello, que era el que lo había contactado a través de esos negocios que siempre ha hecho el papá de Leopoldo. El papá de Leopoldo estuvo en la beca Gran Mariscal de Ayacucho. Y para obtener una beca había que bajarse de la mula Bandal. Ese negocio lo han hecho algunos, por cierto, Voluntad Popular, hay algunos que también estuvieron en el caso del Zulia en beca GEL y también hicieron negocio. Y eso es a nivel nacional. Lo cierto de todo esto es que un pueblo desesperanzado, un pueblo ávido de soluciones, y no, este no es el partido de Claudio, Dios me libre, porque yo soy mormón, pero todavía recuerdo cómo se persina uno. Hay que ofrecerle algo. Entonces, María Corina ha sido consecuente y coherente, una de las pocas políticas coherentes, que ha cometido errores, sí, pero ella fue coherente con la salida militar. Se es injusto, cuando el señor Abrams es injusto, porque aquí quien sembró la salida militar en la gente fue Trump y Bolton en la época, Abrams, Pompeo, etcétera, hasta Mike Pence, que es el verdadero jefe de la política exterior. De hecho, mire, aquí hubo muchos medios. Ravel apoyó a Hillary Clinton. Leopoldo Castillo hasta le hizo una entrevista a Hillary Clinton. Aquí todos estaban con Hillary Clinton. Yo recuerdo que en el grupo donde yo trabajaba, el único que decía que ganaba a Trump era yo. Ahora, ¿por qué ese amor de la noche a la mañana por Donald Trump? Porque Donald Trump prometió acabar esta pesadilla, terminar esta pesadilla lo más rápido posible. Ninguna de las cosas ha dado. Puro Twitter, la opción militar está sobre la mesa, y entonces salen por allá las vedettes comunicacionales a darle retuiteo, y aquí cada vez que llegaban los marines a Colombia, están en la frontera y están en Cúcuta. Pero María Corina siempre ha planteado la salida militar. Así que esa respuesta de Abraham, más que para María Corina, es para el propio Trump, y en muestra de una gran contradicción del gobierno de los Estados Unidos. Quizá por eso Donald Trump no está ganando las encuestas. Y ojalá gane. Yo no creo en nada que se asemeje al socialismo. Ahora bien, ese amor por Trump, ahora Trump dice que no hay salida militar. Pero Marco Rubio dijo algo mucho más claro, él y varios congresantes y senadores republicanos. Ellos han dicho que es que el problema es que Guaidó no termina de pedirlo. O sea, Guaidó sale a decirle a Capriles, a Stalin, a todos, no, la vía no es electoral, las elecciones son un fraude, pero él tampoco cree en la salida militar. O sea, que Guaidó ni lava ni presta la batea. Ni cree en la salida militar, ni cree en la salida electoral. Y entonces, ¿en qué cree Guaidó? Se esperaba que hoy presentara una ruta, y todavía no sabemos cuál es la ruta. Además de que entender un poco a Guaidó es difícil. Estamos pensando en la ruta y vamos para adelante y vamos para atrás, porque nosotros decimos lo mismo que habíamos dicho, pero está claro y vamos bien. Y no dice nada. Y no dice nada, señores. Perdonen que les hable así. Yo no soy ni antipolítico ni antiguaidocista. Yo quisiera que Guaidó triunfara y que lo hiciera. Yo no soy de esos radicales. Ahora, lo que está visto es que esta oposición, por X o por Z, en 21 años no ha podido con esta dictadura. Pero los que estamos dentro somos los que padecemos. Entonces el señor Abraham nos da más sanciones. Es verdad. El chavismo acabó con PDVSA. No se justifica que teniendo 5 refinerías
no tengamos gasolina. Los iraníes tienen sanciones y tienen refinería y tienen gasolina. Pero si amén de los errores del gobierno nos van a seguir castigando a los que estamos dentro de Venezuela con más sanciones, nos están diciendo que el diésel no va a venir más. Usted sale aquí en Venezuela a cualquier lado y la gente se asombra de la gente a pie, porque el problema de la gasolina es grave. Entonces hay que, yo creo, así como lo hicieron algunas ONG muy serias, no chavistas, y le dijeron a Donald Trump no más sanciones porque las está pagando el pendejo. Yo no veo aquí a los chavistas de arriba haciendo cola para gasolina. Ellos tienen gasolina de sobra. Ni siquiera veo a los diputados de la Asamblea Nacional legítima haciendo cola para gasolina. Yo no veo a Guaidó haciendo cola para gasolina. Quizá por ahí comienza la falla. Nosotros, a diferencia de Chile, no tenemos una oposición que viva, que sienta, que padezca los rigores de esta dictadura. Los rigores de esta dictadura los sentimos nosotros, los de a pie. Entonces prometen más sanciones y Guaidó tampoco dice nada. Bueno, y ahí está Siria con sanciones. Y está, bueno, el mejor ejemplo es Cuba, pues. Cuba, 60 años y ahí está. Ahora, Capriles, lo vi en su mensaje. Miren, Capriles no tiene un pelo de pendejo. No tiene un pelo de pendejo. A Capriles, que lo dejaron por fuera de las negociaciones del gobierno, lo dejaron fuera de Monómeros, de Sigo, de todos los negocios que está manejando el gobierno interino fuera de Venezuela, porque es lo único que ha logrado el reconocimiento, pero fuera de Venezuela. Ni un alfiler entra aquí que no autorice Maduro. Ni una gasa. Capriles reacciona buscando su propio escenario. Y ojo, el discurso de Capriles no es malo. No es malo. Y tiene tiempo con ese discurso dándole y dándole. Acabo de ver una encuesta de Consultores 21. Guaidó sigue bajando y Capriles, que estaba en el 2, ya está en el 14. Y cercano a Guaidó. Y acabo de ver otra encuesta, no recuerdo de quién, donde el nivel de rechazo, sale Guaidó con un alto nivel de rechazo, pero yo no creo que sea rechazo. Sencillamente es la reacción de la gente ante la inacción. De eso se trata. Entonces, yo no creo en el proceso electoral del 6D, pero estamos obligados. Están obligados, porque yo no soy líder ni en mi casa. A presentarle a la gente, a decirle a la gente por qué no ir al 6D. ¿Y qué hacemos? O sea, tú le dices a la gente, mira, no vayas al 6D, pero ¿qué va a hacer la gente? No vayas al 6D porque vamos a hacer esto, esto y aquello. Todavía Guaidó no ha pedido la aplicación del TIA. Todavía estamos esperando. Con Capriles, además, se ha llevado venezolanos, porque tampoco vamos a decir que no, importante. Cecilia Rocha, Ramón Guillermo Aveledo. Ahora Ramón Guillermo Aveledo, los laboratorios de Voluntad Popular dirigidos por la Roland Carreño, le inventaron un poco de denuncias sin presentar ninguna prueba, por cierto. Se los digo a la gente de Voluntad Popular, a Lester Toledo, que vive reclamando que no hay pruebas contra él. Bueno, eso lo están inventando contra Ramón Guillermo. Si hay pruebas, que las presente. Ahora, ¿por qué callaron eso que sabían de Ramón Guillermo Aveledo? ¿Por qué lo callaron y ahora es que lo dicen? Mañana se cuadra hasta Rebriseño con Guaidó y le van a sacar lo mismo. Entonces, hay muchos venezolanos. José Guerra dijo que regresaba. Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo ya se fue con Guaidó. Stalin González, que nunca fue ficha querida por mí, se los dije, ese muchacho nunca fue realmente de la gente de Rosales. Si Rosales lo cree, bueno, o será una jugada de Rosales, como dicen por allí. Pero lo cierto es que mucha gente se está yendo con Capriles. El discurso no es malo. Toca la fibra de la gente. Lo del indulto, nosotros lo podemos examinar como sea, pero eso le llega a la gente. Las razones que él dice del indulto. O sea, imagínate que tú tengas un hijo preso, torturado, golpeado en las mazmorras del SEBIN. El que te lo saque, tú lo vas a celebrar y te vas a alegrar. Eso es así de simple. No le busquemos las 5 patas al gato, que lo que tiene son 4. Entonces, no desconozcamos eso.
Freddy Guevara está muy cómodo dentro de la embajada de Chile, él puede decir que no acepta el indulto. Igual Américo de Gracia en Italia y las otras. Desde el exterior es muy fácil. Me dicen que Luis Florido regresa y se va también con Guaidó. Con Capriles. Entonces estamos, fíjense que el destino es cruel. Tanto que le han echado a María Corina, la gente de Guaidó, los Guaidó lovers, y están unidos. Porque María Corina tampoco cree en el proceso del 6D. Pero son incapaces de buscar una unidad. Dice Guaidó que no le consultaron Stalin y Capriles en la reunión. Pero es que Guaidó tampoco consulta nada. ¿A quién le ha consultado Guaidó? Cuando decidió juramentarse no le consultó a nadie. La operación, el golpe de Estado fallido que se cogieron los cobres de los militares que iban a comprar el 30 de abril, se lo consultó a alguien. Lo que pasó en República Dominicana, por eso es que no se dieron la vida por Marrero. Yo escuché al señor Henry Ramos Alud decir que él no se iba a hipotecarse por ningún preso político, que el que cayera preso que asumiera su cosa, pero que a él no lo iban a chantajear con presos políticos. Eso es muy cómodo, Henry, cuando no tienes hijos presos. Pero ¿por qué no defendieron a Marrero? Que por ahí como que se desaparecieron un dinero y decían que había sido Marrero. ¿Qué pasó con la operación Gedeón y JJ Rendón, que era el rey de los estrategas? ¿Qué hizo? O sea, señores, Guaidó tiene 2 años y no ha pasado absolutamente. Hace 2 años, ¿cómo estaba usted y cómo está hoy? Estamos peor. No vamos bien, vamos peor. Entonces, yo no voy a acá. O sea, mi problema no es Guaidó. Igual como lo dijo María Corina, mi problema es Maduro. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir al ciudadano de a pie sobre eso? Esa es la pregunta que uno se debe hacer. Y fíjate, por obra y gracia del destino, coinciden María Corina y Guaidó. ¿Casualidad? No lo sé. Casualidad, no lo sé. Y fíjense que la salida de Capriles están afectando. Habían mucho. Él va a salir con su propio partido, la Fuerza del Cambio. No va a apoyar a Primero Justicia versión TSJ. Y allí se quedaron con los crespos hechos porque decían que con Capriles apoyando a PJ ellos iban a agarrar unos cuantos diputados. En fin, en todo caso, además, está demostrado que la mesita murió. Capriles no va con la mesita murió. Nadie cree en Timoteo Zambrano, en Claudio Fermín. O sea, se está dando una polarización alrededor de Capriles. Yo estoy hablando de lo que está pasando, no que yo quiera que pase. Y se están quedando por fuera Claudio, en Omiti Pache Spiriti Santi, amén. Timoteo Zambrano, en Omiti Pache Spiriti Santi, amén. El otro que está allí también, o sea, Henry Falcón, bueno, tiene COVID también, en Omiti Patria Espíritu Santo, amén. Han muerto. El que está asumiendo el liderazgo de la oposición, por obra y gracia, es Capriles. Parra está muerto. Observen ustedes eso, está matando prácticamente los 4 bloques que había, los está matando. Ahora falta, el problema es que la primera víctima de Capriles es Guaidó. O sea, la operación jaque mate que usó Leopoldo López en el 2014, ahora la está usando Capriles. Será una venganza para acabar con Guaidó. Ya hay pedazos de Guaidó por varias partes de Venezuela. Así digan los guaidocistas, lo que sea. Bueno, no fueron capaces de levantar a la gente para defender su sede. Que convoque. ¿Por qué Guaidó no convoca al pueblo si tuviera ese liderazgo? Si tuviera esa capacidad, aquí pasaría lo que está pasando en Bielorrusia. ¿Por qué no pasa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amén de mis críticas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué le podemos pedir a cada venezolano? Y lo vamos a hacer para salir de esto, pero con un plan concreto y específico. Hay un compás de tiempo que se ha abierto para ver quiénes definitivamente se van con Capriles y quiénes no. Y Capriles se convierte en este momento en el principal elector de la oposición. Incluso aquí puede pasar algo. Te llamo luego que estoy grabando. Aquí puede pasar algo.
Y fíjense, yo prometí que se los iba a decir, lo voy a desarrollar después con más. Maduro está moviendo el ajedrez, los cubanos están moviendo el ajedrez, Maduro es un títere allí, y los militares. Puede haber cambio de gobierno, puede colocar a Padrino López de vicepresidente, Reverol va de ministro de la defensa, en una especie de juego de buscar alguna salida, porque él sabe, Maduro sabe, que al morir el coronavirus también muere el tiempo que él tuvo a su favor. Maduro tiene un tiempo a favor que es el coronavirus. Pero cuando eso muera, también su dictadura entra en crisis a nivel internacional. Por eso es que él tiene que moverse muy bien. Él pudiera entregar el gobierno a hacer su propia transición. ¿Y qué pasaría, señores, si el 6 de diciembre en esas elecciones... Solo lo pienso en voz alta. Gana la oposición. Gana el partido de Capriles en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes no han pensado que a lo mejor Maduro está jugando a eso? A que gane la oposición pegadito con el gobierno, con la dictadura. Al fin y al cabo, ¿qué daño le puede hacer una Asamblea Nacional a Maduro? No le hizo esta desde el 2015 ningún daño. No le va a hacer la otra. Pero internacionalmente... que la oposición gane, esa oposición que él está creando, esa oposición que él está alimentando, diga Capriles lo que diga, gana la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda el resto de los liderazgos? ¿Cómo queda Guaidó? María Corina no, porque ella insiste en la salida militar. Por eso es que la coherencia de María Corina es importante. Evidentemente que el método ayuda al chavismo, pero aquí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Pudieran mejorar las condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa si la ONU y creo que otro organismo, la Unión Europea, envía observadores? Yo creo que Guaidó tiene que estarse moviendo para que la ONU no envíe observadores. Y si la ONU envía observadores, ¿cómo que las elecciones son ilegítimas? Yo lo que quiero decir en esto, para que estemos claros, porque yo no estoy apoyando ni la elección ni estoy apoyando a Capriles. Lo que estoy diciendo es que en política tenemos que usar el cerebro, que en política tenemos que producir hechos, que en política no pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar. Y como decía Yogi Berra, y esto se lo dijo a Guaidó, que Yogi Berra decía, si no me equivoco, qué tarde se le hizo tan temprano a Guaidó. Está en este momento en conteo de protección. Y eso es malo para el país porque no tenemos una ruta definida. Ya vemos un grupo de venezolanos que queremos una salida, que queremos una solución, que queremos tener un norte. Y lamentablemente no se le está hablando. Por eso es que la oposición que maneja Guaidó y la oposición que maneja María Corina tienen que ponerse de acuerdo y manejar un mensaje que active la psique de la gente, que entre en empatía con la gente, un lenguaje conativo que te incite a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Porque repito, lo de Capriles está bien orientado y bien perfilado. No crea hablar en Twitter y en redes. Bueno, los laboratorios dicen que no lo quieren, que tal. No, miren, yo he estado en la calle. Hoy salí, ayer salí. Y la gente está percibiendo y está reaccionando. Cuidado. Cuidado con sorpresa. Cuidado con sorpresa. La política es un ejercicio también de inteligencia, de astucia, y sencillamente yo a través de estos micrófonos y este chat que hago a través de los medios, lo que estoy es alertando a la gente acerca de lo que yo creo la gente debe estar pensando. En política no hay pendejos. En política los pendejos al cielo no van. Porque lo joden aquí
y lo joden allá. Pero la gente se ha cansado. Hay un gran... La gente ahorita está como Tomás, ver para creer. Y ciertamente la gente no quiere creer en nada ni en nadie. Y yo le digo al señor Guaidó, como decía Harry Truman, quien no le gusta el calor, no se meta a la cocina. En criollo decimos, el que le tiene miedo al fuego no se acerca a la candela. Fíjense, el padre Madariaga, cuando el 19 de abril de 1810, por un simple dedo que hizo así, no, pasó a la eternidad. Jóbito Villalba ganó y no cobró y empezó a rodar cuesta abajo. El señor Toledo de Perú salió a cobrar y logró que Fujimori se derrumbara. Después se derrumbó también Toledo por el tema de Odebrecht. Lula puso a su partido a robar y terminó el preso por corrupción. Así es la política, señores. Cada quien asume su barranco como mejor considera, me decía un amigo sociólogo, Edison, me lo decía. Cada quien que asuma su barranco. La desesperación de la gente se resuelve dándole a la gente los elementos, los insumos para reaccionar. Bueno, señores, repito, los que quieran colaborar, a veces la gente dice, mira, ¿por qué no sale todos los días? Pero son durangos algunos, y lo digo así de frente, ¿no? Porque nosotros no tenemos el respaldo de ningún... Tenemos amigos, grandes amigos, el doctor Carlos Alaimo, que tiene una posición muy dura, y a veces dice, mira, que tú siempre en los videos nombras a Carlos, porque bueno, es un hombre con el que converso mucho y coincidimos en muchas posturas, en muchas acciones. También converso, yo también converso con gente del chavismo para poder enterarme de las cosas, y no todos los chavistas son malos. Y también converso con gente de Guaidó y con gente de Capriles. Con Capriles sí no tengo buenas relaciones, él me bloqueó hace tiempo. Pero también estamos a la orden para conversar, porque la política se trata de eso, de conversar. Nadie puede tener la propiedad completa de las cosas para hablar y para conversar. Y bueno, les recuerdo mi cuenta paypal.me/caiga quien caiga. Síganme en Twitter, en Instagram, @AngelMonagas. Y yo soy editor de un portal, un pequeño portal, caigaquiencaiga.net. Ahí está también mi amigo Andrés Laya, de director desde los Estados Unidos. Está Enrique López cubriendo los llanos venezolanos y parte de Caracas. Ahí un pequeño voluntariado, vamos a decir, estamos allí haciendo lo posible. Loana está en España también con caigaquiencaiga.net, haciendo un pequeño esfuerzo para llevarles a ustedes información. No creo en la censura. En mi portal yo le publico a todo el mundo. Solamente que digo, esto es opinión, esto es noticia, hago la diferencia. Pero le publicamos a todo el mundo porque yo no creo en ninguna censura. Bueno, gracias Arturo por la oportunidad en NET Noticias. También tenemos Caiga Quien Caiga, CQC TV en YouTube. También estamos por allí a la orden. También saludos a la gente del Venezolano, el periódico El Venezolano. Ahí está Osvaldo Muñoz. Y en Venezuela, versiónfinal.com.be, que también yo considero que es uno de los periódicos de mayor amplitud. Igual que el Universal. El Universal cambiaron directiva. Me parece que el Universal es un periódico, de todos los periódicos, muy amplio. Le publica también a mucha gente. Tiene su corazón, como todo, y tiene su línea editorial, pero lo veo bastante amplio. De todas maneras, saludamos a todos los medios. No me gustan los medios que solamente publican a opositores y a opositores de determinado tipo. Yo creo que eso se desnaturalizaba por completo. Estamos acá en la radio comercial, los que están en el Zulia. Estamos en Rumbera FM 98.7. Andamos tratando también de buscar alguna emisora web en el exterior que nos permita hacer un programa diario. No tenemos recursos, pero podemos conversar para por lo menos también tener conversación con la gente de manera más directa de lo que pasa en este país. Que tengan un feliz día. Comenzamos el mes de septiembre. Muy movido. El gobierno va a seguir haciendo anuncios,
va a seguir moviendo sus piezas. Guaidó tiene que activarse definitivamente, poner el cerebro a parir. El equipo que rodea a Guaidó parece que carece ya de ideas, andan en otra cosa. Igual a María Corina tiene que ser más amplia y producir los insumos que la gente necesita. Capriles, no le pierdan la vista, Capriles se sabe mover, se resbala en lo seco y se para en lo mojado. Y está, él siente que está en su momento, que está en su época, que le llegó la oportunidad de manejar de nuevo la oposición. Y cuidado, cuidado, porque como dicen por allí, yo he visto muertos cargando basura. Feliz día para todos.